En nuestro camino a Tañarandú nos estamos quedando aquí en la Arcadia, que es el restaurante de Coqui Ruiz. Contame un poco, ¿cómo es el cocodrilo? Es muy grande. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo estamos? Estamos haciendo un programa para Coqui. Y nos vemos, señores, hasta el próximo programa, porque ahora nos vamos camino a Encarnación. ¡Chao! Al salir de la ciudad de San Ignacio, recorrimos 135 kilómetros por la ruta 1 hasta llegar a la ciudad de Encarnación. Llegamos a la ciudad de Encarnación, estamos en el Hotel Carnaval, un hotel que ya nos quedamos muchísimas veces, pero bueno, ahora vamos a hacer un poco un recorrido del hotel, vamos a ver la habitación, vamos a ver si podemos hacer volar el dron arriba del hotel y vamos a hablar de los precios, de la comodidad, de qué tal es el hotel, para que ustedes sepan que esta es una muy buena opción cada vez que vienen a Encarnación. Hijo, ¿te gusta el hotel? ¿Sí? Una de las cosas que me encanta del Hotel Carnaval es justamente sus piscinas. Tiene una piscina exterior, en realidad tiene dos, tiene un pequeño jacuzzi que está acá al lado y una pileta interior climatizada, y eso es para mí lo más genial que hay y extra de lo que es el Hotel Carnaval. Fíjense lo que es la pileta interna, realmente está climatizada, el agua ya es tibia tibia y es súper práctico, puede hacer mucho frío afuera y uno se baña muy muy bien, muy rico allá adentro. El Hotel Carnaval se encuentra en el centro de la ciudad de Encarnación. Está también cerquita de la costanera. Es una ubicación privilegiada dentro de la ciudad. El hotel no es caro para lo que realmente te da. Aparte que las habitaciones también son bellísimas y, como ya les conté, esa piscina temperada y bajo techo es realmente el broche de oro de este hotel. Si vienen a Encarnación, el Hotel Carnaval es una muy buena opción. Este es un hotel que es también hotel casino, es decir, tiene un casino. El hecho de hospedarse en este hotel te da la libertad de ir sin ningún costo extra a jugar al casino. A nosotros, con mi esposa particularmente, no somos fans de la diversión en los casinos, pero si por allá hay gente que le guste eso, también es algo que pueden saber si se hospedan aquí en el Hotel Carnaval. Desayuno muy rico aquí en el Hotel Carnaval. Les puedo decir, no, el buffet no es demasiado grande, pero lo que hay es rico y tiene las cosas principales que uno quiere. Tiene huevos, tiene ricos panes, tiene chipa. A mí particularmente este tipo de desayunos me gusta muchísimo, así que ahora vamos a tomar un rico café para despertarnos bien en la mañana, ya con las pilas cargadas. Gracias, amor. En esta pasada rápida que estamos haciendo por la ciudad de Encarnación, pasamos aquí por el Sambódromo. La ciudad de Encarnación es la ciudad del Paraguay en donde se hace el carnaval más grande del país. Es un carnaval similar a lo que se hace en Brasil, es una réplica del estilo que se hace en Brasil. Y acá todos los años en febrero viene muchísima, muchísima gente de todo el país a ver estas fiestas completas que son el carnaval de la ciudad de Encarnación. Y bueno, y este es el Sambódromo de la ciudad. Youtuberos, me despido de ustedes en este breve paso por la ciudad de Encarnación. Estamos aquí en la costanera, que es una belleza total. Hay muchas cosas más por recorrer en Encarnación. Así que, señores, nos vemos hasta el próximo programa. ¡Chao!